Encuentro Regional de Inversión de Centroamérica y el Caribe, organizado por la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones. Confiamos en que este encuentro, que inicia hoy, pues marque ese inicio de una nueva era de prosperidad, una nueva era de cooperación para Centroamérica y para el Caribe, beneficiando, por supuesto, a todos los países presentes. Les deseo a todos ustedes una jornada de trabajo excelente, inspirada por nuestra visión clara de construir una región dinámica. En un contexto global cada vez más competitivo, las agencias de promoción de inversiones desempeñan un rol crucial, facilitando colaboraciones, fomentando lo que es la transferencia de tecnología, pero también promoviendo lo que es, por supuesto, la innovación. En el caso de nuestro país, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, ha sido la punta de lanza en el constante crecimiento para poder captar esas inversiones. Y aprovecho para destacar su labor y el liderazgo, como dije al inicio de mis palabras, de Viviana Ribeiro, su directora ejecutiva, quien ha sido fundamental. Esta confianza es el cimiento sobre el cual nosotros construimos alianzas duraderas, alianzas oportunas para poder lograr ese crecimiento económico mutuo. Es el testimonio de nuestro compromiso compartido con un entorno empresarial seguro, pero también un entorno empresarial favorable, que continúa atrayendo capitales e impulsando nuestro desarrollo económico sostenible, generando empleos y contribuyendo a lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento económico que hemos logrado fortalece lo que es la capacidad de nuestro gobierno para poder invertir en programas sociales de amplio alcance que eleven lo que es la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y es un ciclo virtuoso donde la estabilidad, pero también la confianza, son pilares fundamentales que impulsan ese progreso económico y social de nuestra nación.